Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimmer con un video más de Dead by Daylight. En esta ocasión partida con uno de los integrantes de los nuevos kills, D-Legion. En este caso estoy jugando con Julie, ya que son cuatro, pero solo tenemos desbloqueados dos de momento. Aquí está Claudette. Perfecto, podría encadenar golpes aquí, pero Dios. Perfecto, se la lleva ahí. Pero es complicado encadenar golpes porque nuestro poder no es tan... Se gasta bastante rápido. Bien, tiro la tablita ahí. Llevo resistente en ruina al tier 3. También tengo... Llevo recuérdame. Bien, la tenemos. Perfecto. He jugado bastante ya con el Killer luego de ese millón de puntos que vieron que le dimos. Lo levelé casi hasta el nivel 40 más o menos. He visto a alguien por la derecha. He jugado bastante más o menos... Más que todo, perdón, para aprender a usar este killer. Ok, veo las marcas por aquí. ¿Hacia dónde iba? Bueno, nos vamos a alejar de la zona para que le rescaten. Ya saben mi método de juego. De hecho, he jugado bastante con este killer y he subido un par de niveles, si no me equivoco. Me refiero a lo de devoción. Ok, no hay nadie purificándonos la ruina. No. Estaban reparando por aquí. Estoy jugando con Julie, como podrán ver. Ya saben que la legión está compuesta por 4 killers. Pero de momento solo tenemos desbloqueados 2. Ok, lo he visto. Es un Jakey, creo yo. Ok, no tira la tablita. Sí, aquí está. Jakey, ven aquí, campeón. Bien, se la lleva ahí. Y nos tira la tablita. Uf, pensé que iba a saltar de nuevo. Porque si se fijan, llevo resistente al tier 3. Eso hace que nuestro cooldown cuando nos stunean sea menos. Llego, por favor, llego, llego. Bien, perfecto. Se la lleva ahí y aparte nos tira la tablita. Así que fue GG. Bien, ha rescatado a la Claudette, la han curado. Y este sería ya nuestro segundo cuelgue. Esas son de las mejores habilidades que me han salido porque ya lo he leveleado una vez más. Lo tengo en nivel 50. Y bueno, he jugado bastante. He reunido casi 1 millón de puntos con él. Con los cuales lo he terminado de levelear. Y bueno, con el nuevo superviviente no he jugado de momento. Porque, pues quiero probar al killer. Es muy divertido, es muy entretenido de jugarlo. De hecho, mi peor partida con él ha sido de 20.000 puntos. Ya imaginarán ustedes cómo me ha ido. Nada mal. La verdad, aunque sí he de decir que, no sé, este killer es un poco complicado. Porque su poder no es que sea... más bien... Parece ser una desventaja porque tenemos que darle 3 o incluso hasta 4 hits a un superviviente para que caiga al suelo. Siempre y cuando... Ok, me está saboteando los ganchitos, preciosa, pues ya vas a ver. Llego, por favor, llego. Bien, no tira la tablita. Bien, se la lleva ahí. Aquí es donde le veo yo un problema a este killer, que es que cuando le das un hit es muy fácil de que los supervivientes se te pierdan cuando estás usando el poder. Aquí no hay tablita ya, nena. Quien se la lleva. Aparte, esta es la obsesión, como podrán ver. Por lo tanto, hemos conseguido 3 fichas ahí de recuérdame. Eso lo que hace es que al final de la partida vamos a agregar, vamos a colgarle en su ganchito que quería sabotear. Esa habilidad, recuérdame, lo que hace es que me han reventado la ruina ya. O la acaban de reventar ahorita, en serio. Bien, lo veo por acá. He visto a alguien más. Chinita. Bien, ahora la seguimos normal. Porque como les digo, ya he jugado bastante con este killer. Y encadenar golpes, que sería lo suyo, es muy complicado. Por lo tanto, bien, la tenemos. Prefiero hacerle focus al superviviente que golpeo la primera vez. A no ser que estén demasiado cerca los otros supervivientes. Y bien, lo que les decía, la habilidad de esta, recuérdame, lo que hace es que cada vez que golpeamos a la obsesión conseguimos una ficha, hasta un máximo de 6 fichas. Cada ficha nos da 5 segundos más de tardanza para que abran las puertas. Bien, la Katie me terminó saboteando el ganchito. Vamos a ir a por ella porque como que me quiere tocar un poco la moral. Bien, me escucho. Otra cosa, yo creo que... Uf. Dios, saltas. Bien, ahí se la hemos hecho bien. Perfecto, se nos acaba el poder porque luego de 2 hits lo perdemos. Katie, ¿la tiras? Pues en toda la cara, ¿sabes? Perfecto, la tenemos, ya conseguimos las 6 fichas. Si se fijan que es el máximo. Que en serio se desconecta. Lamentable, la verdad, no lo entiendo. A ver si ponen ya el sistema este de que baneen a la gente que se desconecta.
A ver, el baneo va a ser de días, no va a ser permanente, sino que va a ser por días. Entre más te desconectes, más tiempo, más días de baneo te van a dar. Pero es que es muy lamentable si se fijan. ¿Cómo es posible? Se ha desconectado solo porque la he agarrado ahí bastante fácil. Y bueno, tenemos 30 segundos para más de duración para que nos abran las puertas, porque ya tenemos las 6 fichas de recuérdame si se fijan. Yo creo que a este killer le viene muy bien lo que sería estridor, más que todo porque cuando estás usando su poder, el frenesí este, no ves marcas, no ves sangre y es muy importante escuchar por dónde te están corriendo los supervivientes, más que todo porque como te toque un superviviente que te sea necio y que te haga muchos movimientos, lo puedes perder muy fácil. Así que pues yo creo que le vendría muy bien estridor. Y bueno, obviamente yo quería jugar partidas antes de ponerme a grabar, porque tampoco iba a subir una partida en mi primer en mi no iba a subir la partida que jugué empezando con él, aunque ya en la que les digo yo que he hecho muy buenas partidas con este killer. Para farmear está brutal, la verdad, porque he hecho partidas de 30.000. De hecho, hice una partida perfecta en la que conseguí los 32.000 puntos, aunque no lo crean. Lastimosamente no la grabé porque obviamente no grabo todas las partidas que juego. Bien, vamos a... En serio, está bugueado, si se fijan. Se me ha bugueado el poder aquí, tú, increíble. Bien. Nos han reparado aquí. Con la nueva actualización también han venido muchos bugs, así que pues era de esperarse. Pero bueno, de momento a mí no ha habido ningún bug que me afecte así en el gameplay, que es lo importante, o okay, que creo que lo he visto por aquí. Sí, aquí está. Es un poco lento este killer. Bien, la claudé una vez más. Bien, se la lleva ahí, perfecto. Vamos a por ella. Esta ya la he colgado, la verdad es que no estoy muy seguro. Ah, qué pena, quería llegar ahí a la tablita, pero la he liado. Soy yo, se me ha bugueado cuando hace el poder, porque no debería de tener así el arma. Bien, esta Claudette va a caer. Llego. Ah, es que tiene corto la embestida. Pero bueno, a veces es también porque uno se sofoca. Bien, la tenemos a la Claudette. Y bueno, me ha ido muy bien con este killer. De hecho, como les decía, ya he subido un par de niveles de devoción. Y aparte de eso, o no sé si lo mencionaría, pero aparte de eso ya estamos en rango rojo, o rango 1, mejor dicho. Me he mantenido ahí con este killer en todas las partidas que he jugado. Bien, bien, me tira la tablita. Perfecto, el cooldown que tenemos es muy corto si se fijan, ya que gracias a resistente evitamos que cooldown. Ok, he visto cuervos, aquí viene la chinita, va a ir a rescatar. Perfecto, la dejamos que rescate. Entre más cuelgues hagamos, ya saben que más puntos. Bien, vamos a aprovechar que se ha ido para colgarlo aquí al Jakey, ya que de esa manera pues no perdemos tiempo. Y vamos a ver si encontramos a la chinita y vamos a por ella. Y a ver si la Claudette rescata al compañero. Vamos a darle aquí al generador para que deje de seguir bajando. Tablita afuera también. Las he visto. Creo que estaban curándose ahí. Ok, la chinita tiene que estar por aquí porque la he visto. Ok, aquí está, perfecto. Nena, te hinchas a puntitos con este ataque de este killer. La verdad, si se fijan, la brutalidad ya la tenemos al máximo. Ok, la veo. A ver si la Claudette va a rescatar al Jakey para ver si podemos hacer otros cuelgues. Podemos colgarle una vez más al Jakey. Y bueno, como les digo, para farmear este killer está brutal. La verdad. En serio. Pues GG, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir, chinita? No me la puedo creer. Sus habilidades, me gusta lo que es la de ver cuando hay más de dos personas reparando en un generador, pero es que solo la tengo al tier 1. Las otras dos las he desbloqueado más que todo para una para la cazadora, que sería la de abrir los armarios. A ver si le... Bien, perfecto, le ha rescatado, que era lo que quería yo. Y bueno, ya al que agarre aquí de los dos, porque no quiero alargar la partida, yo creo que la tengo muy a mi favor. Los estoy destrozando. Ok, he visto cuervos, sí. Si se fijaron, hay cuervos por allá. Esto sigue bajando. Se fueron por el lado derecho. Me gustaría encontrar a la Claudette, pero bueno, al que encuentre va para el ganchito. Ya hemos colgado a la... Ok, lo escucho. Aquí está Jake. Uf. Brutal, pues. Increíble. Si se fijan, no tiene cooldown cuando fallamos ataques. Bien, se la lleva ahí el Jake, que este ya va para el lobby. Si lo agarramos, la Claudette ha ido a rescatar, así que pues nada mal.
perfecto, tira la tablita. Lo malo es que como somos un poco lentos nos la puede liar, pero para eso tenemos el poder para evitar que nos lupen. Bien, perfecto. Hay que destruir la tablita porque nos la está liando aquí, ya que con su poder hay que darle hasta 4 hits para que podamos tirarlo al suelo. Ahora sí, Jakey, te llegó la hora, campeón. Perfecto, lo tenemos. Ha mejorado muchísimo el juego, para ser sincero. Aunque hay muchas personas que no les ha mejorado. O sea, no a todos les ha venido muy bien esta actualización. A mí me ha venido de maravilla porque si se fijan el juego va mucho más fluido. De superviviente casi no he jugado mucho porque obviamente he estado dándole bastante a lo que es jugar como killer. Mejores gráficas, se mira mucho mejor el juego. Y también decirles que tengo muchas partidas grabadas antes de que saliera el killer. Y no sé, creo que las iré subiendo también con videos nuevos del nuevo killer y el nuevo superviviente. O de la nueva actualización, mejor dicho. Ok, ya se están reparando. En serio, Claudette. Ven acá, nena. Me lo ha reparado en toda la cara, tú. Así que pues posiblemente traeré videos con partidas dobles. Espero que no les moleste, pero es que es contenido que yo tenía grabado ya y no puedo perderlo, ¿sabes? Así que pues pondré partidas con la nueva actualización y también pondré partidas que tenía grabadas. Ya, aquí está la chinita, en serio, chinita. Bien, vamos a darle un hit para cargar el... Bien, se la lleva ahí. Vamos a por ella. Tenemos herida la Claudette ya. Aparte tiene que quitarse esa cosa. No se puede curar hasta que no se quite esa cosa. Bien, aquí está la chinita. Ven acá, nena. Bien, la tenemos. Ahora hay que ir a buscar a la Claudette y ya sería un GG. Es que este killer viene muy bien para farmear. De momento me ha ido muy bien con él, como les digo. Mi peor partida ha sido de 20.000, 19.000 puntos. Lo cual no está nada mal. Bien, veo las marcas. Está por aquí. Se quedó atrás. Sí, porque aquí no está. Ok, aquí está, perfecto. Vamos a darle con el poder para farmeárnosla un poco más. Pero si se fijan, aunque esté herida, necesitamos pegarle 3 hits. Porque si le pego otro no cae. Ese es el única desventaja que tiene este killer. Que es con su poder no eres capaz de derribar a los supervivientes. A menos de que te pongas accesorios rotos. Y puedes tirar a un superviviente de 3 hits con su poder. Y también puedes... Y si no, tienes que hacerle 4 veces ese poder. Pero bueno, yo no soy un main killer. Estoy hablando desde mi punto de vista. De momento, lo que he jugado con este killer. Bien, la chinita estaba por aquí. La he escuchado. Aquí está, perfecto, la tenemos. Y bueno, nos llevamos 4 kills. Una pena que se haya desconectado la Katie. Pero bueno, yo qué puedo hacer, no es culpa mía. Quería... Ok, aquí está la trampilla. Una pena que no tiene de size strike, chinita. Y bueno, pues la colgamos. Dios, me quedo trabado ahí, tú. Increíble. Y bueno, pues pedazo de partida con el nuevo killer. Y si se fijan, partidas como esta he hecho muchísimas. Me ha ido muy bien con este asesino, la verdad. Me imagino que también es porque la gente no sabe cómo hacerle counter, ya que está recién salido. Y bueno, es bastante entretenido, muy divertido. Vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho. Hemos hecho una brutalidad de puntos, si se fijan, nada mal. A ver, al final cuánto hemos sacado. 29.000 puntos, casi 30.000, una bestialidad. Nada mal, bastante bien se nos ha dado la partida. Casi 40.000, 36.000 puntitos nos llevamos. Nos ha faltado un poco más de persecución. Doble pipiamos, si se fijan, en rango 1 estoy ya. He subido con este killer, me he mantenido aquí. Me ha ido muy bien, como les digo, más que todo para farmear. Vamos a darle 5 estrellas porque ha estado brutal la partida para nosotros. Si se fijan, ya tengo 200.000 puntos, aparte de todos los puntos que ya gasté con él tratando de llegar hasta el nivel 50. Vamos a reportar a este por desconectarse. Y bueno, pues ya he ahorrado más de 1.000.000 de puntos. Creo que cuando le di el 1.000.000 ese que vieron al principio de la partida, creo que estaba en nivel 40-41. Así que pues ya he jugado bastantes partidas con él y es muy entretenido, o con ella en este caso, porque estoy usando a Yuli. Y bueno, pues de momento nada mal, aunque también he de decir que no es un killer top, como lo son el Hillbilly, la enfermera o incluso The Spirit con el nuevo buff que le han pegado, que está bastante bien. Y bueno, pues nada mal, seguiré trayendo más partidas con el nuevo killer. Con el nuevo superviviente voy a jugar hasta que lo levelee porque no tengo puntos. Se los di todo al nuevo killer. Hago un corte para mandar unos saludos que me han pedido en los comentarios. Y en esta ocasión esos saludos son para Isaac903, también para David, su hija Nira Lázaro y para Mauro Lázaro. Así que pues muchas gracias por todo el apoyo. Un saludo muy especial para ellos. También para Josh Telo y para Panda63.
y otro saludo para Moisés y su hija Sabrina. Así que ahí están los saludos del día de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan. Y bien, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pues no olviden apoyarme con un like. Suscríbanse al canal si aún lo están. Así que muchas gracias por el video. Cuídense mucho. Adiós.